va a tener ese presupuesto. Diosdado Cabello aseguraba que se le había pasado el tiempo a la Asamblea Nacional, además de alegar el desacato. Quisiera conocer su opinión al respecto. Mira, Venezuela vive hoy una dictadura, como lo hemos venido diciendo, que ha sometido a los ciudadanos a una guerra en contra de la vida cotidiana, de la vida republicana. El país hoy más violento del mundo, es de muertes violentas, la peor inflación del planeta Tierra de los últimos 20 años, medido como lo quieran medir, lamentablemente la destrucción del aparato petrolero productivo del país, la usurpación en Miraflores, el asesinato, masacre a etnias indígenas, y para de contar, el flujo migratorio, acceso a bienes y servicios. Venezuela vive una dictadura, no decirlo de la manera correcta, sino que es simplemente colaborar con el usurpador. Y ante eso está sometido hoy la población venezolana y también la región. Cuando amparan a terroristas, cuando amparan a narcotraficantes, cuando amparan a grupos irregulares, cuando amparan simplemente la violencia y no atienden al ciudadano venezolano. Lo que sucedió ayer es un simple parapeto. Tratar de maquillar un elemento que ni siquiera funciona, tienen años que no presentan un presupuesto, que simplemente lo reconducen, que simplemente no se avala correctamente desde el Parlamento Nacional, por eso han alimentado el paraestado, no el Estado. El Estado debe atender al ciudadano, el Estado debe proteger a los venezolanos, el Estado debe proteger a nuestros niños, el Estado debe proteger a cada uno de los que estamos aquí y los que están en cualquier parte del mundo, por cierto. Le roban hasta la identidad al venezolano al hacer imposible sacar un pasaporte, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, al secuestrar cada una de las partes del Estado. Ellos están alimentando hoy el paraestado, por eso entregan minas de oro a los gobernadores, por eso no atienden ninguno de los requerimientos ni problemas sociales en este momento. ¿Qué busca el paraestado? Simplemente mantenerse usurpando funciones. ¿Qué busca el paraestado? Aterrorizar a la ciudadanía. ¿Qué busca el paraestado que hoy trata de dirigir al dictador? Bueno, sencillamente tratar de perpetuarse. No tiene nada que ver con atender ni comprar vacunas, ni atender el JM en Los Ríos, ni atender el hospital de Bonal, ni atender el Camilula en Mérida, ni atender ninguno de nuestros requerimientos. Así que la única salida para los venezolanos que termine de salir de esta dictadura, abramos la puerta a una transición y tengamos realmente democracia en el país. El parapeto o la intención de allá es tratar de maquillar algo que es inmaquillable, que es una dictadura y que simplemente a través de los brotes de narcotráfico, a través de las ventas alternas de petróleo en Venezuela, ellos están alimentando simplemente tratar de mantenerse secuestrando el poder minero. Única variable, por cierto, de lo que ya ellos llaman éxito, por cierto, y que algunos caen en esa narrativa. No tiene nada que ver con la mortalidad infantil, la transmisión y el reaparecimiento de enfermedades que habían desaparecido en Venezuela. No era un fracasado. Destruyeron al Estado, mataron la República, asesinaron la Quinta República, la cual debe renacer una nueva en el 2020. Esa es la verdad. Todo lo demás sencillamente es tratar de complacer a sus acreedores, a sus prestamistas, para ver si pueden lograr convencerlos de la Quinta República. ¿Tienes información de qué están haciendo los militares rusos en el sur del país? Se dice que... Mira, hay mucha especulación con respecto a la presencia de militares rusos en Venezuela. Por cierto, también un llamado de atención sobre todo a la... Sobre todo un llamado de atención a toda la prensa internacional. Ante cualquier asomo de cooperación en Venezuela, hay un gran escándalo. Hay militares rusos en Venezuela. Han venido aviones militares de guerra suelo venezolano. Nosotros esperamos el mismo conmoción internacional por la presencia de cualquier militar ruso, cubano, porque hemos dicho que los venezolanos podemos y vamos a resolver esta crisis. Hay presunción. O sea, lamentablemente no se puede explotar el oro de manera limpia, comercial, transparente, porque están utilizando mercurio, porque están utilizando grupos irregulares, porque la protección al territorio no la da hoy el ejército venezolano en el sur del país, sino lo hace el ELN, el ejercicio de la soberanía. Está comprometido, y el llamado a la Fuerza Armada, ¿qué hacen militares rusos y la utilización del Parlamento Nacional en territorio soberano hoy? Además, conmemorando la muerte del libertador, ¿qué diría el libertador Bolívar? Con la presencia de cubanos, de que masacren a nuestros indígenas ante la mirada impávida de una Fuerza Armada que ahora pretende dar rango de legalidad a las minas. ¿Qué busca el gobierno de Cuba? ¿Qué busca el gobierno del país? ¿Qué busca con este allanamiento de la inmunidad parlamentaria a cuatro diputados opositores? ¿Qué busca Nicolás Maduro? La dictadura busca aniquilar a la oposición.
físicamente, lo hicieron con Edmundo Porrada, lo hicieron con Fernando Albán, lo hicieron con el capitán de Fragata Acosta Arévalo, lo han hecho legalizando partidos políticos, lo hicieron allanando este recinto dos veces de manera violenta, lo hicieron violando inmunidades parlamentarias con gente que no existe, que la Asamblea Nacional Constituyente, lo hicieron al perseguir a cada uno de los dirigentes, al tener más de 1000 presos políticos y todavía 400 tras las rejas. Creo que de nuevo, no es un gobierno en disputa, es una dictadura. Una dictadura que ha buscado aniquilar sistemáticamente cualquier voz disidente, la de periodistas, la de sindicalistas, la de gremialistas, la de políticos, la de partidos políticos. Hoy Venezuela vive una dictadura. Cualquier otro elemento, de nuevo, es favorecer la narrativa de una dictadura que siempre busca aparentar una falsa normalidad cuando el pueblo de Venezuela no puede comprar absolutamente nada en Navidad, más allá de que ellos pretendan alumbrar ciertas pequeñas zonas de todo el territorio nacional, mientras Maracaibo está oscura, mientras la autoridad panamericana no hay ningún motivo que sirva en este momento convirtiéndolo en bien peligroso para transitar en la noche, cuando no hay gas doméstico, cuando no hay gasolina en la mayoría del territorio nacional. ¿Qué busca la dictadura? Aniquilar cualquier voz disidente, aniquilar al Parlamento Nacional. La buena noticia es que no han podido, la buena noticia es que seguimos firmes, que instalamos la Comisión Legal el viernes a pesar de las amenazas, a pesar de la persecución, a pesar de las fuerzas lacrimógenas, a pesar de las agresiones. Estamos aquí de una manera extraordinaria. Hoy 17 de diciembre se conmemora la muerte del libertador, defendiendo la vida republicana del país, defendiendo el renacer y resurgir de la defensa del venezolano. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Presidente, ¿van a aprobar el quórum virtual? Que han sido perseguidos y también se ha tenido comunicación con suplentes de diputados de la Asamblea Nacional ante estas pretensiones de Maduro. Constantemente. Miren, son 31 diputados que han intentado violar su inmunidad, diputados que no han cobrado sueldo durante años, que las comisiones permanentes funcionan por autogestión, porque no hay ningún tipo de reconocimiento a las comisiones permanentes, reconocimiento claro también a todos los diputados que han resistido al embate de la dictadura, al embate de un esquema, de un Estado fallido, que hoy estamos sobre una dictadura sin Estado, que no provee, que no regula. Maduro habla de un supuesto bloqueo. El dictador habla de supuestas sanciones cuando acepta por la vía de los hechos que utiliza la moneda del país que supuestamente lo bloquea. Mayor contradicción. Ahí evidencia el absurdo, la ridiculez, la desfachatez de un dictador que ni siquiera entiende de lo que está hablando. Él habla en un segundo de bloqueo, pero dice, bueno, pero vamos a cerrar en la moneda del país que nos está bloqueando. Y lo admite por la vía de los hechos, es decir, no controló la economía. Es decir, lo arrojó, lo sobró. Porque es muy incapaz, evidentemente. O sea, él no fue que decretó, como el Parlamento Nacional está buscando la indexación de los salarios vía ley. Él no fue que decretó la dolarización, él no fue que orientó la economía hacia el uso de una moneda más fuerte. No, lo sobró, lo arrojó, lo arrolló, lo destruyó, como ellos destruyeron producto de la destrucción del campo. Van a aprobar el cuero modificar el reglamento de interior y de debate. Tenemos un debate para proteger el Parlamento Nacional de la pretensión de aniquilamiento de la dictadura y de manera mediar. Vamos a tomar medidas al respecto. Vamos a utilizar las herramientas para proteger la soberanía popular en definitiva. Juan Requesens, hoy secuestrado en el reside, parte de la soberanía expresada a través de los votos del Estado Táchira. Vamos a buscar los mecanismos para proteger al Parlamento y en definitiva al ciudadano. ¿Hubo respuesta de las autoridades dominicanas del tema migratorio? Seguimos en conversaciones. Mira, lamentamos mucho la situación. Muy doloroso para nosotros como venezolanos ver en estas épocas, en estas fechas, porque lamentablemente no son Navidad, en estas fechas, donde nosotros tenemos queremos abrazar a nuestros familiares. Muchos tenían con mucho esfuerzo la posibilidad de ir a ver no solamente a los dominicanos, sino a otros países. Estamos buscando medidas para proteger a nuestros ciudadanos y poder facilitar el proceso. No ha sido sencillo la comunicación, la infraestructura y digamos la burocracia. No sé si está adaptada en este momento para poder tener el número de requerimientos. Hemos visto que no, que han rebotado muchas de las personas, como decimos en Venezuela, rebotado, es decir, no atendido de manera oportuna. Así que seguimos insistiendo en que en
no solamente apresar la medida, sino flexibilizarla para poder que puedan cumplir todos con su compromiso. Presidente, una última pregunta. El día de ayer se tergiversó una entrevista que usted dio al diario El País, donde usted hace referencia a sectores de la oposición que no necesariamente lo apoyan. Y quisiera que, por favor, nos dijera, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a personas o a grupos opositores como el de María Corina o el de Henry Falcón, que ayer estaba en Rusia mandándole un mensaje a Donald Trump? ¿Cuál es el mensaje que usted hace en aras de esta Agenda 2020 de la cual usted ha llamado? Ratificar el llamado a todos los sectores, que lo más importante es la unión de los factores, alinear, como lo dije en esa misma entrevista a la cual hace referencia a Gaby, alinear a todos los factores, creo que es lo más importante. Y lo importante es rectificar los errores cometidos, lo estamos haciendo con la Comisión de la Agenda de Lucha 2020, nos hemos reunido ya más con 9 sectores importantes del país, las academias, los empresarios, las distintas cámaras de empresarios, los estudiantes de universidades que hoy nos visitan en el Palacio Federal Legislativo, que nos están en este momento. Nos hemos reunido también con el grupo Soy Venezuela, nos hemos reunido también con los diputados, con los partidos políticos, los 27 partidos políticos nos respaldaron, vamos a estar el 5 de enero ratificando su apoyo. Creo que es parte importante. El mensaje sigue siendo, hay que unificar los sectores, lo dicen en el Pleno Nacional, unión está la fuerza, no solamente, pero ojo, no como un medio, perdón, no como un fin en sí mismo. La unión no es un fin en sí mismo, es un vehículo poderoso, el más poderoso que podemos tener nosotros para poder terminar. ¿Quiere saber una nueva reunión con María Corina Machado a finales de finalizar el año? Todos los sectores.